Quiero preguntarle, porque todos los días escuchamos las noticias de cosas terribles en Guanajuato en cuanto a violencia. Yo quisiera preguntarle de qué manera esto ha afectado o puede afectar al festival para que la gente pues se anime a ir. Yo creo que el festival, el arte, hace lo opuesto. Se una la gente, se una esta brecha social, esta brecha económica. La verdad no estamos preocupados por la inseguridad, son ya 26 años el festival, son 4 años en Irapuato, 3 años en León, 26 años en San Miguel de Allende. La ciudad, las tres ciudades participen, van al cine, van a las actividades. Creo que no hay suficiente dinero en el mundo para comprar las balas que se requiere para ganar ese guerra, de esa batalla. Yo creo que solo por la educación, por el arte, por el espíritu, por unirse, comunicarnos, la educación, convivir, experimentar, vamos a sentir el valor como ser humano y el valor social, económico, ¿no? Entonces, cuando nos llenamos el alma, necesitamos de menos de cosas. Y siento que el cine trae eso, el cine trae arte, trae historias, trae reflexión, trae diálogo, trae pláticas. Quisiera preguntarle, ¿la gente que no pueda ir va a tener acceso a las películas a través de alguna plataforma? No estamos en plataforma, no estamos, hay que ir al festival. Tienen que ir. Hay que ir al festival, no estamos en plataforma. Pero hay que ir por la experiencia. Ah, no, es muy padre. Sí. Quisiera preguntarle, ¿cuál fue el criterio para la elección de homenajeados este año? Pues hay comités hablando de condiciones que queremos hablar. Creo que Luis Estrada, yo he querido manejarlo por años, me encanta su cine. Creo que la forma que podemos revisar temas sociales, políticas y demás son muy importantes. Creo que son momentos importantes para hablar de esos temas también. Creo que el AI va a llegar a resolvernos muchos temas políticos también. Hay cosas positivas y cosas negativas, pero creo que sí, sí va a impactar lo que vivimos también en temas políticas. Fue una selección, son listas grandes, se van reduciendo, lo vamos hablando a los homenajeados, vamos checando agendas. Hay años que pueden y no pueden y lo vamos retomando. Y este año estamos muy contentos con la selección de homenajes. Creo que el tema que hoy llamó más la atención fue lo de la inteligencia artificial. Quisiera preguntarle, ¿qué tanto ha estudiado el tema? Entiendo que durante el último año ha estado muy... Tenemos 3 años en el área de nuevas tecnologías donde hemos hablado de inteligencia artificial. Era otra cosa, ¿no? Igual los militares en los países de primer mundo tienen más conceptos que nosotros, pero lo que ha pasado en el último 9 meses, el último año, es trascendente en todo el ramo, no nada más cinematográfica o en luces creativas. Está cambiando cómo vivimos, cómo ganamos dinero, cómo nos expresamos. ¿Por qué los actores podrían ser sustituidos? Eso me llamó la atención. Al festival, tengo que agarrar mi avión, pero vente al festival. Es muy complejo, no es algo que te puedo contestar en 3 minutos. Es muy complejo. Los metomanos no comen, no necesitan seguro, no necesitan atención médica, son más económicos. Hay muchas razones. Al final de cuentas, el dinero manda o ha mandado en la historia. Pero nada más una duda, si se llega a usar la imagen de un actor, porque ya es... Vente al festival, hay todo un tema legal ahí. Ok. Pero... Porque está sucediendo con la música también, ¿cierto? Está sucediendo con la música, pero con la música es que los derechos, el autor, están... Ya metes un cambio y ya no es la misma canción. Y puedes, hay casos, decir. Porque también el actor tiene registrada su marca, ¿no? Su así nombre. Así es. Entonces tendría quizás... Pero que se va a conocer, hacen una mezcla. Una mezcla tú y yo y él, no eres tú, ni soy yo ni es él. Y no necesitamos una persona. Okay. Bueno. Pero hay mucho que hablar. Y son las preguntas que hay que contestar y hay que revisar. Sí, porque creo que el tema jurídico todavía no se entiende bien. ¿Verdad? No. Yo creo que es un tema que tenemos que conocer,
Yo creo que es muy importante que esta edición del Festival de Guanajuato haya pues puesto sobre la mesa esta preocupación profunda y que nos esté ofreciendo la posibilidad de entender cómo viene este proceso y de qué manera podemos utilizarlo a nuestro favor. Es decir, ya estamos un poco en este, sin darnos cuenta, con los dispositivos y las redes y todas estas inteligencias, este aparato inteligente que ya es casi como una especie de parte de nuestro cuerpo, el celular y así. Entonces, todo esto nos desafía a construirnos como personas, a ser sólidos, a construir un criterio, una fortaleza en todos los sentidos, espiritual, intelectual, emocional, porque si no nos va a tener, corremos el riesgo de que nos arrolle esta ola. Entonces es muy importante enterarnos de cómo viene el asunto. Yo realmente pues todavía no tengo los pormenores, pues no sé muy bien, pero yo creo que no, que no va a desaparecer el ser humano, creo que no. Yo me dedico a hacer, bueno, ahorita estoy haciendo teatro, acabo de terminar una obra, ahorita estoy ensayando que me voy corriendo, que estoy haciendo Todos eran mis hijos de Arthur Miller, que se escribió hace quién sabe cuántos años y que en este momento es una cosa poderosísima. Por supuesto que los seres humanos vamos a seguir creando y escribiendo. Y estando frente a la pantalla, frente al escenario, el teatro nos devuelve nuestra condición de personas. Allí está y allí va a estar. Y ahí va a estar, ahí vamos a estar también los seres humanos haciendo nuestro trabajo. Nos desafía y tenemos que conocer a este posible enemigo que puede no ser nuestro enemigo, que puede ser una herramienta, es un problema complejísimo que tiene que ver con reorganizar, con relegislar para que no nos quedemos sin trabajo, digamos, sin la remuneración de nuestro trabajo, pero es un asunto como de entender cómo vamos a reorganizarlo y a restablecer, o sea, cómo vamos a funcionar con eso. Por eso es muy importante que vayamos al festival para entender un primer conocimiento. Bueno, no, seguramente aquí habrá gente que entiende ya muy bien todo esto, pero para mí sí es una cosa como que no lo había pensado tan. Bueno, acaba de haber una obra de teatro increíble de Flavio González Melo que se llamaba Inteligencia Actoral Extraordinaria, que más o menos así no, no, nos, nos nos daba como la probadita del vértigo. A mí me daba vértigo esto. Entonces, creo que hay que entender cómo viene el huracán y tratar de incorporarlo. Pero sobre todo nos desafía a estar bien sólidos y poder con esto, ¿no? No creo que vayamos a desaparecer. A ver si se podía. Y pues sí. Sí nos preocupa mucho. Y no era suficiente nada más hablar de otros que lo están haciendo, pero ser los que la han vivido de primera mano, ¿no? Y estando adentro, y vaya, tenemos 3 años estando adentro de alguna manera, pero creció tan rápido este año. Y nadie lo creía, nadie lo veía. Y todavía en esos últimos 3 meses es impresionante. Y las herramientas, en esos últimos 3 meses, cada semana tengo más herramientas. Y pues sí, facilita. Pero va a llegar un momento donde AI, suma AI, suma AI, suma AI, hasta que vamos quedando fuera. Y es el costo. Por ejemplo, yo se tenía mi voz en off. Tengo mis editores en la oficina. Los estoy pagando, pero tenían la instrucción de usar todo ello.